Hola, hola. Buenas tardes a todos. Estábamos mostrando uno de las de los estudiantes, los exalumnos, mostrando su canal de Facebook para que estén ahí súper pendientes. Buenas tardes a todos. Y ya les abro el chat para que empecemos. Usen responsablemente ese chat. Ya los mismos papás dijeron. A mí me da, digamos, no tengo todo el espacio del mundo, pero pues me funciona que ustedes se escriban ahí, se ayuden. Ya vamos a hablar de eso. Y ya les abro el chat a partir de este momento. Está abierto el chat de los décimos y vamos a abrir el chat de los novenos. Ya les puse la guía ahí. Vamos a hacer una clasecita rápida, menos de una hora. Voy a esperar gastarme. Y bueno, chévere que saluden, porque por lo menos sabe uno que no le está hablando a la pared. Entonces saludemos. Y buenas tardes para Daniel, Yarit, Juan José, Laura, Santiago Monterrosa, Dibujando Anime, que no sé quién sea, Leonardo Guzmán Millán, Milenis, Riaño, Daniel Alegría, Ciencia Básica y el Crespo. Otra vez nos vemos acá. Les pongo otro mensaje que quiero mostrarles. Buenas tardes, Sebastián. Hola, Juandis. Ahí vamos llegando para nuestra clase. Les pongo otro mensaje porque ya se nos viene, profe Elena, buenas. Otro mensaje. Se nos vienen elecciones y yo tenía, de hace unos años, tenía el cabezote de lo que hacemos en las elecciones. Otro minuto más para que ustedes vean. Vamos a la calle, vamos con todo. Di lo que sientes, dilo con tu voto. Estás molesto y tienes razón. La cosa está de mal en peor, porque si estamos pelando, ellos están bailando salsa y reggaetón. Te digo, mira, lo que queda es luchar. Vamos a participar en honor a los que cayeron recuperando la libertad. Toma la calle, toma la calle. Hace tiempo somos mayoría, vota en protesta que el mundo nos mira. Si no alzas tu voz nos controla la vida. La plata no alcanza y no hay medicina. Si hasta están jugando con nuestra comida, haz que esto se acabe, que hay una salida. Si vas a votar ganamos la partida. Ahí estuvo entonces la invitación para el tema de las votaciones. Ustedes tienen la opción este año, ya hay un par de candidatos, ya les contaré cuándo iniciamos con eso, en ese proceso de las elecciones. Yo debía haber hecho esto antes, pero no lo hice. Entonces, bueno, lo primero es el tema de las tareas. Estudiantes de noveno las entregaron muy puntuales, me decían que el grupo se congestionaba. Para mí eso no es problema, para mí es más rápido mostrarlo así. Voy a compartirles, a ver si se puede. Yo creo que sí se puede ver toda la pantalla. Y aquí les voy a mostrar los archivos que tengo ya descargados de todos ustedes. Todos los trabajos que ustedes enviaron, acá están para revisar. Si usted me envía un PDF, mira, aquí está hasta el aviso del grupo cerrado.
si usted me monta un PDF, me facilita un poquito el trabajo para calificar, igual lo guardo, ¿cierto? ¿Cuáles serán las civilizaciones? Entonces, rápidamente, civilizaciones antiguas era lo que se veía en sexto, ¿no es cierto? Grecia, Mesopotamia, primero iba a Mesopotamia, Grecia, Egipto, Roma. Y la idea era ir mirando qué tanto tenían ustedes en la cabecita. Ay, profe, pero es que uno se copia. Mire, si usted, el ladrón juzga por su condición, fue lo primero que me dijo mi abuelita cuando le mostré lo que estaba haciendo. Entonces, señores, si usted va a pensar en copiar, ahí ya entró perdiendo. Usted preocúpese por hacer su trabajo, por entregarlo, que yo me preocupo de calificar. Y obviamente, si hay un trabajo exactamente igual, hasta con errores, pues ahí es donde tenemos dificultades, ¿no es cierto? Ahí están sus trabajos. El trabajo corresponde a cada uno de los que entregaron a tiempo. Les recuerdo a los de noveno, si hay alguien que no está en el grupo, díganle que me escriba. Yo con gusto lo pongo en el grupo. Si un papá quiere estar en el grupo, me escribe. Con los de décimo más tarde hablamos. ¿Dónde están las notas, profe? Bueno, yo tengo las notas acá, se las voy a mostrar. Una pasadita rápida porque hasta la otra semana voy a poner esto público. Yo les dije que cada nota, y eso no se los había como puesto de una vez manifiesto. Si usted entrega con el solo hecho de entregarme, claro, algo con cierto nivel de calidad, yo le pongo un 5 directo. Yo no tengo problemas con ponerle un 5. Si usted no entrega, pues tiene un 2. Yo le puedo poner un 1, pero pues esa no es la idea para los de noveno. ¿Qué les muestro? Ahí está. Ahí están las notas. Son 4 notas. Yo les dije, la 1, 2 y 3 se las regalaba. Se las regalaba por el solo hecho de entregar semana 2. Esta. Ahí están las notas. La niña Ayrin Camaño. Yo quiero saber si es Taira Lucía Camaño. Si algún día aparece, pues me cuenta. Tenía esa duda. Tengo otra duda más. Ahí está. Yo paso rápido. Después les cuelgo el archivo con la nota de la siguiente, con la siguiente nota, o sea, con la quinta nota. Estos que tengo aquí abajo no me aparecieron en la lista. Entonces, pila, si usted no me apareció en la lista, yo ya le puse su nota. Pero si no me aparece en esta lista, quiere decir que no está matriculado. Entonces, verifique primero. Cuando yo cuelgue esta lista, verifique, búsquela y me dice si efectivamente no estaba o si fue un error mío y usted estaba por acá arriba. Si no está, comuníquese urgentemente con su director de grupo porque eso quiere decir que no tiene el asunto de la matrícula bien hecha. Vamos ahora con la profe Marcela en el momento en que quieras participar. Vamos con lo de la tarea. Bueno, muy fácil. Esa tarea muy, muy, muy fácil, como les decía. Era un conducto de entrada, una prueba donde sabemos más o menos en qué nivel vienen ustedes. Manejen responsablemente el chat. Este es el llamado para los que acaban de ingresar a esto. Si ustedes mandan muchos mensajes, sus papás se estresan. Yo no me estreso, ¿cierto? Los de décimo y tal, el link, pues más tardecito. Estoy con noveno. Vamos con la guía del día de hoy. El día de hoy tenemos las páginas que les comenté en el chat, ¿no es cierto? Vamos a parar acá, vamos a poner acá. Esto es todo un proceso. Pestaña, ventana de aplicación, pero esta es la de décimo y yo quiero la de noveno. Entonces cierro esta y vamos a ver si me deja. Si no, de la forma tradicional, eso no tiene problema. Pero yo la muestro porque la muestro. ¿Sí o no, muchachos? Ventana de aplicación, claramente no me salió. Entonces... no, yo la puedo mostrar desde acá. Ustedes tienen ahí la guía, ¿sí o no? Yo la voy a poder ver en sociales de noveno. Sociales de noveno, y ustedes ya me la escondieron por allá. Yo, por ejemplo, yo borro. Lo que hago para mí es mucho más fácil el tema de borrar. Vamos con qué página, muchachos. 18, 19. Era la página que habíamos dicho. Yo la abro para que la podamos ver todos con el Microsoft Edge. Listo. Ahí estuvo la guía de noveno. Casi no la puedo poner. Bueno, ya les he explicado para el que no, para el que acaba de llegar hoy a clase de explicación, le hace muy bien estas primeras páginas porque ahí está una explicación muy, 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 muy clarita de cómo va la cuestión. Para hoy... Ya hicimos trabajo semana 1, ya hicimos trabajo semana 2, creo, ¿no es cierto? Cómo contactarme, bla, bla, bla.
Acuérdense de eso. Semana 1 fue la nota que les estaba regalando, esas actividades, actividad 1, actividad 2, actividad 3. El de la semana 2 era la prueba diagnóstica, era la que estábamos trabajando de la semana pasada. Algo muy, 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 muy sencillo. ¿Para qué? Pues para saber por dónde más o menos enfocar las clases. No les puse las otras actividades porque, uy, pobrecitos, qué cansados estaban. Para hoy es esta. Esta es la actividad de hoy, trabajo semana 3, fecha de asignación del 8 al 12. Detengámonos un segundito en el tema de las fechas. Creo que no estamos siendo claros o al leer o algo. Buenas tardes para los que van llegando. Fechas. La entrega, fecha de asignación. Asignación es cuando yo la asigno como profesor. O sea, de hoy lunes al viernes. Digamos que esa es la semana de asignación. Fecha de entrega y revisión. 8 y 9 de febrero. Y ya. Entregamos, o sea, hoy y mañana. Hay un poquito, solo muy poquitas personas están perdidas. El resto, súper. Entonces, esas poquitas, ayúdenme los que están viendo esta clase a escribir en sus grupales de WhatsApp en el que tengan de dirección de grupo, que no olviden que la clase del profe Luis es entregar el día de hoy y máximo el día de mañana, y que la profe Elena le vayan enviando por el chat. No sé, Elenita, si estás por ahí, si quieres comentarnos cómo te fue con el... Vamos a darle por acá el ingreso. Hola, ¿cómo vas? Hola Luis, ¿cómo estás? Hola chicos, pues te cuento, sorprendida, estos chicos empezaron con todo este 2021, bastantes trabajos, algunos todavía lo que tú decías les cuesta un poquito esto de las fechas, entonces ya tú bien lo indicaste, hoy subimos las guías, aunque ustedes las tienen desde el lunes anterior, primero de febrero. Al profe Luis, chicos, recordarles, fecha de entrega entre hoy y mañana. Conmigo, que es solamente 9-6, tienen plazo máximo de entrega el próximo lunes, no más. Si llegó el lunes 11:59 de la noche y usted no envió, pues lo siento mucho, chicos, pero pues es un plazo bastante amplio. Con nuestra conexión de internet. Entonces, eso pasa. Yo también estoy sorprendido, mucha gente entregó, pero mi intención es que todos entreguen. Mientras la profe sí, se cayó, se fue, ya volví. Sí, se me fue la nota del internet. Lenita, ¿estás de nuevo por ahí? Intenta conectarle. No se vaya, Kevin Farías. Sí, aquí estoy, Luis. Ya, no sé, se nos cayó la red, ya la recuperamos. Entonces, a mí me entregó más o menos el 70% de estudiantes la tarea. ¿A ti cómo te fue? Yo creo que estoy más o menos sobre el 75, casi 80% de los chicos de 906 que entregaron trabajo. Por ahí recibí uno que otro que tal vez está un poco confundido. Entonces, chicos, recordarles que en la guía es súper claro. El profe Luis tiene habilitado su WhatsApp y los grupos para la entrega de sus trabajos. Y conmigo es a través de correo electrónico, chicos. Si bien yo tengo habilitado un número de WhatsApp, ese es para resolver inquietudes, si necesitan alguna aclaración, pero trabajos únicamente por correo electrónico. profemarcelacatedra@gmail.com. En la guía ustedes también encuentran esa información. Entonces, recordarles eso, que es súper importante, chicos, porque yo no reviso trabajos que sean enviados por WhatsApp ni por Telegram, sino únicamente por correo electrónico. Entonces, ustedes se preguntan por qué cada uno diferente, pues porque técnicamente todos manejamos la cuestión diferente. A la profe Elena se le facilita muchísimo el tema del correo. A mí no se me facilita el correo, pero a mí se me facilita el WhatsApp, cosa que la profe no. Entonces, concentraditos. Para mí, por WhatsApp, para la profe, que es 906, por correo. Profe, ¿cómo te fue con la calidad de los trabajos? Entonces, ¿qué le aportó Grecia a la sociedad? Como para darles unas luces, porque los papás se quejaban. Estos profes solamente ponen guías, pero no explican. Grecia, hay un aporte nomás de todos los 100,000 que hay. Pues te cuento que la calidad de los trabajos, Luis,
es buena. Yo sé que pueden hacer cosas muchísimo mejores, pero bien, vamos trabajando súper, súper bien con estos chicos, entonces animarlos a que ustedes trabajen. El trabajo que el profe Luis les dejó era un trabajo muy básico. Ustedes saben que políticamente toda esta parte de Grecia nos deja cosas súper importantes para empezar a manejar la política, todo lo que tiene que ver con el manejo de las sociedades desde el aspecto político. Entonces, ojo, porque estamos en ese momento culmen en nuestro colegio, en donde estamos en todo el proceso democrático. Entonces, vamos a mirar y vamos a recordar todos esos aspectos políticos que nos ha dejado la civilización griega, para mirar qué vamos a poner en práctica, qué debemos cambiar y qué, como jóvenes, ustedes van a empezar a transformar desde el colegio, chicos. Perfecto, ese fue el comercial de hoy, porque ya estamos haciendo el tema de las elecciones, ya estamos haciendo el proceso electoral. De Roma, bueno, me devuelvo, de Mesopotamia, esos locos, lo que nos aportaron, muchos le pegaron a donde era, otros se nos fueron por un ladito, pero en esencia, el tema de la escritura, el inicio de las leyes, la rueda, ellos empezaron con la civilización. Una de Roma, profe. De Roma, déjame recuerdo. Una solita. Así, bien. No, me cogiste así ahorita. Me cogiste, bueno, fuera de base. Yo le voy a dar pistas porque todos la tenemos así como súper clara. En Roma, el tema de la propiedad privada viene desde Roma, el tema de la guerra viene de Roma, el tema de muchos de los dioses, ¿cierto? La religión católica nació en Roma. ¿Cómo así? Sí, señores, antes éramos politeístas, ahora nos volvimos monoteístas, y de ahí, en ese Roma. Y ahí cerramos lo que fue sexto. En séptimo yo les ponía unas actividades, la Edad Media. Entonces esto tiene que ser muy rápido. La Edad Media empieza cuando el Imperio Romano se cae y termina, ¿cierto? Cuando se inventan cosas importantes para sacarle la mente a la gente, ¿cierto? Para liberar a la gente. Esa Edad Media la ven todos como una edad oscura. Mire usted cualquier película, ¿cierto? La Edad Media está el problema de los reyes, calabozos, dragones, y lo vemos como algo muy bonito, pero tiene ahí ciertos problemas. Y finalizamos el tema de octavo ya con el Renacimiento, con obras literarias, con obras muy importantes en el tema de volver, renacer es eso, volver a esas civilizaciones. Paro ahí y seguimos con el tema de hoy. Eso fue un mini, o sea, yo les resumí 3 años en 3 segundos. Vamos entonces con las... Esto se llama Colombia, Tierra Querida. ¿Por qué se llama así? Porque nosotros, y lo voy a leer ahí, algunos escritores llaman a nuestra Colombia, esto es un platanal, en lo que puede pasar, aquí puede pasar 2000 y una cosa. Es más, en el realismo mágico que nos pone el señor Gabriel García Márquez, ese no hubiera sido posible en otro lugar que no hubiera sido Colombia. Aquí les pongo un texto, y si usted lo quiere seguir, espectacular. Es un texto, yo se los pongo, ustedes copian ese link, ¿no es cierto? Y les aparece este texto, Vivir para contarla. Se los dejo ahí muy suavecito ese texto, usted lo puede leer. De hecho, si nos vamos para el blog de sociales, ahí está el texto ya. Se va al blog de sociales y lo puede descargar. Les voy a mostrar por dónde, porque hay gente que está, mejor dicho, con unas ganas de... llegó mi gato. Vamos a mostrarles, ¿no es cierto? El texto. Mírenlo, aquí está, sale la guía, documento de apoyo para sociales, libro recomendado para primer periodo. Usted le da clic acá, ¿no es cierto? Y me toca volverles a compartir pantalla porque ahí se la deja de compartir, pero ya le aparece el texto. Yo se lo pongo ahí de una vez, ¿no es cierto? Este es el texto. Vivir para contarla. Ese es un texto donde usted encuentra de historia de Colombia, sin leer historia de Colombia, encuentra absolutamente todo. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque ese es el tema del día de hoy. Ese es el tema del día de hoy. Se llama Colombia, Tierra Querida. Y nosotros vamos a ver historia. Entonces, ¿cuál es la actividad que aparece en la guía? Volvemos a compartir la guía. Recuerden, tienen el día de hoy y el día de mañana para entregarla. Mírenla acá. Vamos a consultar en internet. Ah, profesor, no tengo internet.
Vamos a consultar con sus papás o sus abuelos. Al menos 10 acontecimientos importantes ocurridos en Colombia desde, ojo la fecha, desde 1900 hasta 1947. O sea, tiene ese rango de tiempo únicamente en Colombia. Entonces, váyanse con sus papás, con sus abuelos, con la persona con el que viva, a ver qué preguntan por acá. Está recortico el texto, Johan Urbina. Son 240 hojas, es un libro normal para leer, pero si usted tiene tiempito, dedíquele el tiempo. Dedíquele el tiempo. Alejandro, era a las 2:45, gracias. Dedíquele el tiempo porque es un librito chévere, está bien escrito, y usted sin querer queriendo va a aprender historia. Que esa es la idea, ¿no? Gracias, está recortico, nada más 240 páginas, fresco. Ese es el texto recomendado, yo no le estoy diciendo que ese es el texto que hay que leerse, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la actividad? Se reúne con su papá, con su mamá, con una persona grande, si hay abuelos en la casa, espectacular, porque ellos sí que saben del tema. Voy a poner esto un poquitico más grande, porque no se alcanza a leer bien, ¿no es cierto? Y vamos a buscar 10... Ojo, 10, profe, se puede 9, no, profe, se puede 12, no, 10. Acontecimientos importantes ocurridos en Colombia entre 1900 y 1947. Y yo le voy a dar un par de ejemplos. En 1903, Panamá se separa de Colombia. De 1886 a 1930 está la hegemonía conservadora. Fíjense que está en el lapso. Este comenzó antes, sí, pero no se pasa. 1898 a 1902, la Guerra de los Mil Días, y en 1929 la llegada de la radio a Colombia. Ahí está unos pequeños ejemplos. Ahora, usted lo va a escribir. Usted lo va a escribir. Cada una de las cosas que debe hacer. ¿En dónde? En su cuaderno. En su cuaderno. Es la idea de... Material de apoyo interesante. Acá hay una. Yo les voy a poner un ejercicio acá en YouTube, ¿cierto? De un ejemplo de cómo, qué fue lo que pasó con el tema de las bananeras. Masacre de las bananeras. Qué cosa tan importante. 5 minutos, ¿no? 5 minutos. Y les muestro. Es el texto que les voy a mostrar. Entonces, momentito. Ese es uno de los ejemplos. Usted lo debe explicar en su cuaderno. Otros 10 totalmente diferentes, pues usen los ejemplos de la tarea, pero los deben explicar. O sea, usted me dice, listo, Panamá se separó en 1903. No, fresco, Oriana, perdón. Demórese. Es un texto recomendado para este periodo. Los 10 ejemplos los pueden usar, los explican. ¿Cierto? Aquí yo no los estoy explicando, usted sí los explica en su cuaderno. Bueno, seguimos, que ustedes se quedaron por el ejemplo del libro. Les muestro entonces este videito, en 5 minutos nos explica de qué se trató la masacre de las bananeras. Estamos listos. El programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Cada día con el corazón. Últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. La masacre de las bananeras, 1928. En los años 20, el comercio nacional comenzaba a abrirse de una manera sin precedentes al mercado internacional. La exportación de banano se había iniciado con la entrada del siglo, y ya para los años 20, la industria bananera representaba cerca del 6% de la totalidad de las exportaciones del país. El corredor bananero fue monopolizado por una compañía extranjera que llegó a Colombia desde finales del siglo XIX, la United Fruit Company. ¿Saben qué año ocurrió la masacre de las bananeras? No. Cochada completa. 1928. La noche del 5 al 6 de diciembre de 1928 pasó a la historia colombiana como una de las noches más trágicas que se han vivido en nuestra tierra.
La influencia de la United Fruit Company no se limitaba únicamente al tema de producción bananera, pues el fondo fue la relación entre Estados Unidos y el gobierno nacional, fundamental para que el conflicto violento se desarrollara en esta zona del país. A finales de la década tenemos una reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos y eso mejoró las relaciones, mejoró las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos y viene la producción masiva de banano mediante una modalidad de contratistas y de tercerización de las fuerzas laborales que causaron muchos conflictos en los cultivos de la zona bananera. Bajo condiciones laborales injustas, los trabajadores colombianos de la United Fruit Company se habían organizado para pedir la revisión de los términos laborales que impedían que fueran contratados directamente por la empresa norteamericana. Aproximadamente 25.000 huelquistas, correspondientes al 16% de los trabajadores de la UFCO, se congregaron frente a la sede de Ciénaga desde la mañana del 12 de noviembre con la intención de hablar con algún emisario de la compañía. Se quedaron esperando durante casi un mes, hasta los primeros días del mes de diciembre. Cuenta la historia que el mismo presidente de los Estados Unidos, John Calvin Coolidge, se comunicó con el presidente Miguel Abadía Méndez para pedirle que se hiciera cargo de la manifestación, quien acató los deseos del gobierno norteamericano. La noche del 5 de diciembre, el gobernador del Magdalena, Núñez Roca, emitió un decreto en el que le exigía a las fuerzas militares dispersar las huelgas. Llega el 5 de diciembre, dan la orden de desalojo del general Cortés Vargas de una manera absurda, instala ametralladoras sobre el techo de la estación de Ciénaga. Dieron 5 minutos para desalojar la plaza y a los 5 minutos empezaron a disparar. Así fue como soldados del Ejército de Colombia abrieron fuego contra miles de manifestantes, dejando un número de muertos que hasta el día de hoy es incalculable. Los periódicos de la época y las versiones oficiales del Ejército hablaban de 20 muertos. Después, la cifra se incrementó a 200. Y tiempo después, las cifras de los testimonios de los sobrevivientes rondaban los 1.000 huelquistas asesinados. Se especula que son 1.500. Otros, la prensa, dice que son 100 muertos. Y las noticias de Bogotá dicen que son 9, 12 muertos, una cosa así. Se crea toda una confusión, se oculta la verdad a la población y empieza la leyenda de la masacre de las bananeras. La huelga de las bananeras es considerada un caso emblemático del movimiento obrero en el país. Álvaro Cepeda Zamudio escribió la novela La Casa Grande, inspirado en la masacre, así como el dramaturgo Carlos José Reyes con Soldados y Jairo Aníbal Niño con El Sol Subterráneo. La novela Cien Años de Soledad trata el episodio de la masacre con una cifra de 30.000 muertos, que aunque producto de la ficción por mucho tiempo ha sido la cifra más oficial de la que se tenga conocimiento, dada la pobre memoria histórica oficial que se tiene del suceso. La United Fruit Company se estableció como única exportadora de la región y monopolizaba el uso del ferrocarril para el transporte del banano hasta los puertos. No sé. Ahí estuvo. Como una empresa, esa es una explicación completa de uno de los acontecimientos. Entonces vámonos de nuevo a la guía y van a ver que uno de los acontecimientos es el tema de las bananeras. Ustedes lo vieron ya en la guía, ustedes son repilos. Entonces se llama así, todo por un banano. La masacre de las bananeras, ahí les da, para el que no está, les voy a mandar el mensajito acá por el chat, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que no. Para el que no tiene el acceso a la explicación que acabamos de dar por el YouTube, aquí en la página, ¿qué página es esta, muchachos? En la página 13 está uno de los ejemplos de cómo deben tomar esos 10 acontecimientos y explicarlos. ¿En dónde? En el cuaderno. Entonces, lo que apareció en el video, aquí está, véalo. 1928, en Ciénaga Magdalena. ¿Qué pasó? Una empresa estaba acabando con los derechos de los trabajadores pelearon, ¿no es cierto?, por sus derechos y acabó con el asunto. Acabó con el asunto es que se unió el Estado contra los trabajadores y acabaron. Simplemente la forma de acabar con la huelga fue disparando. Ese es un ejemplo feo, pero hay ejemplos de cosas chéveres. Natalia Linares, díctale a 11, haces falta como director. Ay, Natalia, me encantan esos mensajes y me encantaría estar en 11, pero ya ustedes saben que
eso no es posible. Básicamente, ese es el trabajo de estos dos días. Busquemos 10 acontecimientos que se ubiquen en nuestro marco temporal, 1900, el otro 1900. ¿Cómo la vieron, muchachos? Escucho preguntas, vea que fue mucho más rápido el asunto. Profe Elena, no sé si quieres hacer un pequeño refuerzo de lo que es nuestro trabajo de estos días. Vamos a darle aquí ingreso a la... Luis, no, recordarles a los chicos, como bien tú lo dices, que no solamente hubo eventos trágicos durante todo ese periodo que dieron paso a todos los tipos de violencia que vivimos actualmente, sino que también se dieron cosas positivas como la llegada de los automóviles sobre 1900, también empiezan a creer ya en la parte religiosa, diócesis en diferentes ciudades, entonces ya empieza y continúa como toda la parte religiosa muy marcada en este país. Ustedes saben que esto ha sido un país laico, un país que ha sido muy, muy dirigido por las élites políticas, pero también religiosas. Entonces, darnos cuenta que no todo es violencia, 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 sino que también suceden cosas importantes para nosotros que nos dan y nos brindan un espacio para empezar a competir de manera positiva con otros países del mundo que habían empezado a tener cosas que nosotros veíamos lejanos en algún momento. También hechos importantes como el inicio de algunas academias en Colombia, Academia de Historia, entre otras, que nos han permitido pues mantener el legado de la historia colombiana viva. Entonces, por ejemplo, esa Academia de Historia queda en el centro, por allá los que conocen cerca a la estación de Licetex, Las Aguas, creo que es, si no estoy mal, por allá la Academia de Historia queda por allá y pues brinda grandes oportunidades para conocer lo que para nosotros es desconocido, muchas veces porque queremos taparnos los ojos y cerrar nuestros ojos. Entonces, invitarlos a esos chicos. Si bien que la violencia ha marcado la historia colombiana, no es solamente Colombia, no es solo violencia. Colombia es un mundo de posibilidades, es una oportunidad de hacer grandes cosas. Y si nos fijamos, los colombianos tenemos mucha imaginación, somos muy recursivos, entonces todo esto es lo que hay que volver a indagar y volver a retomar para que aquí y en el exterior, en otros lados, se den cuenta que Colombia es más que violencia. Entonces esa es la invitación, chicos, es hacer una indagación no solamente en los hechos violentos, que es lo que siempre nos muestran los libros de historia, lastimosamente, sino que también hay que buscar otras fuentes del periodismo, del deporte, porque también por esa época, por allá, el ciclismo ya empieza a tener algunos puntos importantes. Entonces, invitarlos a eso, chicos, vamos a buscar en otras fuentes, y no solamente en los hechos violentos que nos han acompañado durante todos estos años. Excelente, profe. Tengan una cosa muy presente, y es que tanto para la profe Elena como para mí, está fácil, ya lo escribieron ahí, está fácil. Para el que está saludando, ex estudiante de grado 11, bienvenido también. El que quiera recordar cómo eran las clases, bienvenido. No olviden que cogen los 10 acontecimientos, ya les estamos soplando 4 aquí en la tarea, pero no olviden que deben ir acompañados de su dibujo. Dibujo con colores. O sea, vamos, son cosas fáciles, pero hay que hacerlas bien hechas. Adicional, el que se quiera ir leyendo el libro, que tenga tiempito y la cosa, de pronto no para entregar la tarea, o si quiere unas cuantas páginas para entregar la tarea, ahí aparecen en ese 100 años de soledad, o en este Vivir para contarla, que fue una de las obras, digamos, resumen de Gabriel García Márquez, ahí apareció en el video como uno de los autores que vuelve y retoma a cada una de las cosas que sucedieron en Colombia, a veces le pone algo de exageración, pero ahí, si no tiene mamá, papá, abuelo o con nadie, descárguelo del blog, y en ese Vivir para contarla, ahí está también la tarea, si la quiere hacer por ese lado. De manera que, como decía la profe Elena, hay cosas, yo soy muy extremista, yo soy muy amarillista, y sí, yo puse lo más sangriento, yo puse lo más llamativo, lo más, pero hay cosas también muy bonitas que pasaron. En Vivir para contarla nos muestran ese Colombia de los años 20, de los años 30, en el que el río, por ejemplo, era muy importante. No les echo más carreta. ¿Tienen preguntas? Si tienen preguntas, escríbalas ya por el YouTube,
o por el grupo. Voy a echarle una miradita al grupo a ver qué han dicho los zánganos. Estamos hablando de noveno. A ver, porfa, si hay gente que no se ha podido conectar, les pido el inmenso favor de meterse en el grupo, de decirle, venga, escríbale al profe Luis, ¿sí? Escríbale al profe a su celular, a este celular, póngalo ahí, a ese celular, y ahí yo los meto en el grupo y a la profe Elena envíen. Por el lado de noveno no va siendo más, ¿cierto? Si no hay preguntas, yo corto acá y me voy con los décimos, porque hoy hay clase con décima. Colombia tiene una historia muy violenta, pero me gusta eso, pues desafortunadamente, no solo Colombia, muchos países se conformaron con base en guerras. Y aquí, este paraíso, nunca nos hemos podido poner de acuerdo. Devolvámonos en la historia de Colombia. El mismo Bolívar y Santander, que eran tan amiguis, se pelearon y armaron cada uno su partido político, y de ahí para adelante. ¿Este trabajo hay más o no más? Pues, si quiere más trabajo, yo le pongo más trabajo. Verifiquemos la guía. Verifiquemos la guía. Frescos que no hay más. ¿Sí? Es solo ese trabajo. Los 10, bien explicados, con full dibujito, full colores, ¿cierto? Y ya les soplé. Ya les soplé. Para los que entienden bien, ya les soplé 5 de los 10. Completico. Si no hay más, ahora sí. Profe, ¿es verdad que entramos al colegio ahorita al 15? No, me encantaría decir que sí, pero no. ¿Ustedes quieren avisos parroquiales? Solo es esa tarea, sí, señora, solo es esa. Ese es el trabajo del día de hoy. Estamos explicando. Y así va a ser. Hay días que son tareas muy rapiditas, hay días que son tareas más demoraditas, porque nosotros entendemos que no somos la única clase. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Entreguen. ¿Qué pasa si no tengo colores? Consigue los colores, hermano. Hay colores desde 1,000, 2,000 pesos. Ya pasé por la... Entregué premio, inclusive, la semana pasada. Entregué unos colores. Así que... ¡qué preguntota! Pilas con esto. La próxima semana, o ahorita mismo, ya que nos quedan 7 minutos, si alguien quiere participar en el... No, pero no sea tan odiosa. O sea, se consiguen unos colorcitos. Si alguien quiere participar en este en vivo, si quiere salir acá al lado mío explicando su tarea en este momento o contándonos algo de qué ha pasado, les voy a mandar el link ya. Usted ingresa desde su computadora que le acabo de enviar, pone su nombre y me aparece a mí acá en una pantalla. Cuando ponga su cámara, tiene 5 minutos para hacerlo, 4 para que podamos charlar algo. Me cuenta. Y así, eventualmente voy a poner gente de los cursos a hablar, a ver si hay algún valiente que lo quiera hacer. Espero un par de minutos, a ver, sin colores, con colores. Eso sí, esas son cosas que siempre lo hemos tenido presentes. 2 minutos para que alguien entre, copian ese link, lo ponen en su computador o en su navegador de su celular, y ahí les pide un nombre, que es el nombre con el que van a aparecer acá. O sea, el mío es Teach Luis Peña, entonces yo pongo ahí ese nombre, ¿no es cierto? Y el resto... Se van preparando los de grado décimo. Yo les voy a ir escribiendo acá por el grupo a los de décimo que ya van a timbrar, ¿sí? Hay cambio de clase. Décimo, preparados. Hola, amor, ¿cómo estás? Digo, mi hija. Décimo, ingresar al en vivo ya. Entonces, los de noveno, ¿no hay más preguntas? Venga, yo miro si hay preguntas. Porque, ¿qué, Juan José? La exposición me queda bien. Juan José, ¿usted se puede conectar en este momento al link que mandé? Juan José, ¿hacemos un experimento con usted? O sea, me toca decirles, venga, ¿hay nota? No, venga, frescos. Hagamos el ejercicio y verá que ustedes piden interactividad, yo se las doy. Un minuto para que alguien entre, si no vamos cerrando clase. Ya saben, entregan por el WhatsApp. Si en el WhatsApp no hay alguien, por favor, díganle que se meta. Miren en el blog del colegio, ahí hay información. Santiago Monterrosa, ahí sí, ¿no? Se acabó la clase. Bueno, pues traigamos a la profe Elena para despedirnos. Buenas tardes, Lina Duarte. Ya están entrando los de profe, entonces vamos a despedir. Despedimos a los de noveno y nos quedamos un ratito con los de décimo. Como quien dice, timbraron. Timbraron y ya se están yendo los de noveno, no tienen preguntas. Les envié el link y no quisieron entrar. Entonces, no hubo ningún valiente que quisiera ponerse en cámara acá con nosotros.
Chicos de noveno, entonces la invitación nuevamente a que trabajen juiciosos. El profe Luis ya les mostró, es un trabajo súper corto, pero el hecho de que sea corto no implica que no sea de calidad. Entonces esperamos sus trabajos en las fechas indicadas. Listo, entonces sale noveno, ya ahorita volví, te llamo, Lenita, así por pedacito, que rico que estés ahí pendiente. Entonces, noveno, buenas tardes, que les vaya bien. Timbraron, a ver, imaginariamente timbraron. Abre la puerta del salón y que les vaya bonito a los de noveno. Van llegando los de décimo. De Karen, si ya acabamos noveno, vamos con décimo, vamos a trabajarle 15 minutos a décimo o 20 minutos haciendo las explicaciones del caso para que esto quede. Juan Urbina, hasta luego. Estamos en ese cambio de clase, ¿no es cierto? Y para el cambio de clase, entonces yo invito de nuevo a los de décimo, que décimo ya tiene posibilidades de representación, si se quieren lanzar a los cargos de representación, ¿no es cierto? Yo les voy a mostrar, en este momento ya está el envío, yo les voy a mostrar un videíto, que se hizo el videíto, para empezar la clase, ¿no es cierto? Es un video, y ahora se escondió el video, No, yo no me quedo con las ganas de mostrarles el video, muchachones. Eso se pone así, se pone así, y es este. Toma la calle, vamos con todo. Di lo que sientes, dilo con tu voto. Estás molesto y tienes razón, la cosa está de mal. Buenas tardes, los que van llegando. Se van sentando. Mantengan el distanciamiento. Se van a jugar los que van a jugar, chao, los que entran a décimo clase. 20 minutos les explico lo que hay que hacer. Buenas tardes, Gana. La James. Listo, ese era un pequeño comercial de inicio de clase. Vamos entonces con décimo, saludando a las personas que van llegando. Gracias a los de noveno porque están súper pilos y ya se van dando cuenta. Esto es rapidito, eficiente, entregamos las cosas cuando es y ni ustedes sufren por nota ni yo sufro calificando. Entonces, buenas tardes para Brian, Andrés Carvajal, Dana Díaz, Dailenis, Alejandra Cardeña, David Espitia y Chat Gamer, que escríbame su nombre, hermano, porque no. Y pregunta que si habrán clases presenciales, pues sí, habrán, algún día tenemos que volver, eso es innegable, pero por ahora el Divino Maestro eso no es una opción. Vamos a hablar de la tarea de la guía, ¿no es cierto? Ustedes iban entregando, ya que el grupo se abrió, el grupo está abierto, mantengan responsable el manejo de ese grupo. Alguien me preguntaba, profesor, ¿cómo así por un grupo? Si es que eso se presta para copiar, se presta, momento, si usted de una vez está pensando en copiar, ahí ya vamos mal, el trabajo es suyo y demuestre que usted puede hacer las cosas. Para mí es un poco más Yael Morales, listo, ya te respondí la pregunta, bienvenido. David Rativa también, Camilo Linares, bienvenido. El asunto es que cada quien haga su trabajo. Si cada quien hace su trabajo y lo entrega puntual, ¿cuándo? Hoy y mañana. Háganme un inmenso favor. Les voy a copiar de nuevo el enlace. O ya se los puse en el chat. Sí, en el chat se los puse. Ese es el enlace para entrar. ¿A qué? Al grupo. Envíenlo, porfa. Envíenlo a sus compañeros que no lo tienen. Para mí es vital que la gente esté en el grupo. Sigo en mis, a ver.
Según la alcaldía, claro, no, es que las clases comenzaron y comienzan en presencial o en semipresencial o en alternancia, como lo quieras llamar, en los colegios que están inscritos y con protocolos aprobados. El Divino no está inscrito y no está con protocolos aprobados. Eso es una tarea que es, y eso no es solo de los profesores ni del rector, tiene que estar ahí el rector, tiene que estar los profesores, tienen que estar los papás, los alumnos, los del sector, todos. No pensemos que esto va a ser como era la CDB, yo me acuerdo cómo era la CDB, que salía uno a las 6 de la tarde y todo el mundo se quedaba ahí 10, 15 minutos echando rulo y después se iba. No. ¿Sí me explico? Saludos, profe. Una pregunta, ¿cuál va a ser el horario de esta semana? ¿Cuándo se sube a la página del colegio? En la página del colegio ya hay unos horarios. Usted entra acá a su curso y ahí está en cada clase. Digamos, hoy están sociales. Hoy tú encuentras actividades de sociales, de religión, de ética. Para el caso de noveno, creo que no es más. De noveno no es más. Y las otras, pues tú vas mirando. Vas mirando ahí en el blog. Digamos que más información en general no tengo. Miren ahí en coordinación, que ya siempre pone sus avisos. En cuanto a la tarea, bueno, décimo, ustedes también ven filosofía, ven economía, ven política, todo eso de estar colgado ya. En cuanto a la tarea, bueno, era una actividad muy sencilla, muy, muy, muy sencilla, y era para saber en qué nivel andaban ustedes. Yo vi mucha gente perdida que no me entregó. Les voy a mostrar dónde reúno yo las notas para que me las pirateen. Notas. Hola, ¿cómo van? Décimos. Mire que esto está muy vacío. Yo dije que les regalaba esta nota, es la de la guía diagnóstica, y que por entregar yo les regalaba lo de la semana 1. O sea, dos notas de regalo, de obsequio, por hacer un trabajo. Pero si ustedes se dan cuenta, hay mucha, todos los espacios vacíos es gente que no entregó. No se ponga a ver, o si quiere ver en el video, pues lo mira y va parando, ¿no? Están mezclados los tres cursos, yo trabajo unificado y a la hora de colgar las notas en el sistema, pues los desunifico. Esa es la idea. Para 10-1, es 1 y 10-2, ¿cierto? Ah, bueno, puede ser uno de los errores que yo tengo aquí a 10-3. Por eso me aparece tanta gente que no ha entregado. 48 personas entregadas. Eso, para mí, para Luis, es una cifra desgastante, es una cifra triste, y les pido el favor. Momento. Quieto ahí, Shot Gamer. Yo por eso cerré noveno y me voy con décimo. Décimo, yo les voy a plantear hoy unas condiciones de trabajo diferentes. Ustedes trabajaron conmigo el año pasado, ¿no es cierto? Y yo les voy a... Que no empezamos presencial, sí. El día que haya presencial, yo les digo, mire, ya hay presencial. Por favor, entonces, favor especial, mándele el link a la gente para que se inscriba en el grupo. El que no pueda que me escriba, profesor, me va a escribir en el grupo, pero los trabajos ya les digo cuándo se reciben. Entonces, ¿ustedes tienen afán de ver la guía? Pues vamos a la guía, ¿no es cierto? Vamos a ver la guía. Entonces, puedo buscar la guía, busco luego existo. Esa guía yo la tengo acá guardada en el escritorio. Es exactamente igual que en clase. Hasta que busque las cosas y las encuentre. Y la voy a abrir con Edge. Listo. Guía de trabajo para décimo. La guía ya se las puse en el grupo. Tan pronto abrí. Por favor, si van a hablar, hablen por el interno, amigas. Listo. Las amiguillas, me encanta, chévere, pero no es el momento, no es el lugar. Concéntrense acá un poquito. Yo ya les envié la guía. Miren bien las fechas. Con ustedes, si todo va bien, les voy a entregar solo 3 fechas de entrega. Todas estas páginas hasta las 5, las 6, las 7, la 8, hasta la 8 incluso. Aquí, página 8. Semanas 3 y 4, o sea, ese es el trabajo que les voy a poner en este momento, junto con la profe Elena. Fecha de asignación, semana del 8 al 19 de febrero. Ahí estuvo, ya lo pongo más grande si quieren. Semana del 8 al 19 de febrero. ¿Listo? Pero mire el tiempo de entrega. Mire los tiempos de entrega. O sea, ustedes no la tenían ahí clara, ahí se las voy a esto.
que sí la entregaste, pero no en los tiempos. Es, por eso lo decía, la fecha de la actividad diagnóstica tenía ahí su cuestión. Exacto, pongan atención. Entonces, para esta entrega, 8 y 9 de febrero. Fecha de asignación es una cosa. Ahora, fechas de entrega. Tienen fecha máxima de entrega. Mire, 8 y 9 va a estar abierto el grupo. ¿Cierto? No lo cierro. No borren sus cosas. Importantísimo. Lo que entregue, importante, lo que entregue, no lo borre. Porque si lo borra en el transcurso de estas dos semanas, yo no lo voy a poder descargar. Y yo hago una sola descarga. ¿Cuándo la hago? Ahí está. El 15 y 16 de febrero. O sea, tiene dos semanas para hacer este trabajo. El encuentro sincrónico es el 8. ¿Qué quiere decir entonces? Que nuestro próximo encuentro sincrónico, o sea, la próxima vez que nos vamos a ver con ustedes, no es dentro de 8 días. Tienen que tener muy clarito eso. En la guía está bien explicadito. No va a ser en 15 días, sino va a ser hasta el 22. Que le vuelvo a abrir espacio a décimo. Claro, si usted entra y hace una preguntita en el envío, yo le responderé, yo le digo, venga, hoy no tenemos clase. Así como en el salón, hoy no tenemos clase, por favor, evacúe que estoy con los de noveno. ¿De acuerdo? Entonces, hoy tenemos la explicación de esta guía y nos volvemos a ver el 22. Vamos a ver temas a trabajar. Esto está larguito, muchachos, porque son dos semanas. ¿Listo? Dice, demografía. Entonces, ¿qué es la demografía? Eso se puso de moda ahorita con el director del instituto este que habla así todo gomelo. Así se puso de moda, la demografía. Entonces, ¿qué es? Ahí nos explica, para el que no tiene, vamos a mandar el mensaje por el grupo, sociales décimo, tienen dos semanitas para entregar, miren bien las fechas, solamente abro el grupo los días de entrega, los otros no, nuestro próximo encuentro es el 22. Si usted no está viendo lo que está pasando en este momento en YouTube, que lo estoy dejando grabado, ahí está, demografía, concepto, características de la demografía y la actividad 4. Dice, consulte en internet, pero si no tiene internet con sus padres o abuelos, ¿cómo fue el crecimiento de Bogotá, de una pequeña ciudad a una mega urbe? Eso es lo que usted debe hacer, muchachones. Consultar, buscar, si lo puede en internet, bacano, todo en el cuaderno, todo escrito en el cuaderno con buena letra. Lo siguiente, en Colombia, ¿cómo es? Y el asunto es este, el DANE. Información para todos. Entonces, el DANE es el Departamento de Estadística. Bueno, ahí tienen que leer cuántos años lleva. Y ojo, en el siguiente enlace, o sea, es en este enlace, encontrará el texto básico, el texto base para realizar. Porque usted me debe decir cuál es la historia de la estadística. Me la debe explicar. Profesor, no tenemos el texto. No lo puedo descargar, no lo encuentro, se me perdió. Pues entonces yo lo que hago, muy sencillo, para el que está viendo el en vivo y para el que no, ¿dónde está? La historia de, eso debe estar miércoles y jueves, evolución de la cartografía. Ahí está. Entonces, ese link de la actividad 5, es ese, que les acabo de enviar al grupo. Ahora, hay otro que les ayuda con qué es el DANE, para qué se trata, también hay que leerlo. Ahí está, ese es más cortico, el primero son como 10 hojas, el segundo son solo 5. Y nos explica qué es el DANE, para qué, ta, ta, ta. Alberto Oviedo lo intentó. Bueno, vamos a leerlos un poquito. Profe, ¿esa fecha es el mismo para la profe Elena? Sí, para la profe Elena tienen las dos semanas. Hay solo una diferencia, que yo abro el grupo hoy y mañana y el otro lunes y el martes. Y ya cierro, califico y les entrego resultados. La profe Elena, usted le puede enviar el correo de aquí a la fecha máxima de entrega. ¿Sí? Esa es como la idea. Es muy sencillo. Hay un video sugerido que ya lo vamos a ver y ahí termina. Entonces, son dos actividades.
Voy a retomarlas para que usted diga, ah, era eso, qué boba. No, pues boba no, pero sí. Actividad 4. Consulte en internet o con sus padres cómo fue el crecimiento de Bogotá de una ciudad pequeña a una megaurbe. Esa es la actividad 1, ¿no es cierto? Y la actividad 2 tiene que ver con el DANE y usted me va a explicar un informe en su cuaderno en el que se explique la historia de la estadística. Aquí está, historia de la estadística. ¿Dónde está? Ahí ya le estoy básicamente pasando la tarea, pero usted debe leerlo y explicármelo. No necesito que me pase el texto al cuaderno. No tendría sentido que usted pasara el texto al cuaderno. El trabajo, a ver, dice acá, profe, la fecha, Los que no alcanzaron a enviar la prueba diagnóstica, ¿hay alguna posibilidad de entregarla? No. Dejémoslo ya ahí quietico. Yo me invento algo para que no los perjudique mucho en nota. ¿No es cierto? Pero ya dejémoslo ahí. ¿El trabajo se envía por el grupo? Sí, el trabajo se envía por el grupo. Vamos a ver el video sugerido. El video sugerido, ¿cierto? Que es este que les pongo acá, de el DANE. Entonces yo lo busco en YouTube. Es el DANE. Dura 5 minutos, no, menos. Para un minuto. Es muy cortico. Entonces, eso es parte de lo que vamos a hacer. ¿Le sirve este video para la tarea? Y ya con eso terminaríamos. Entonces, yo pongo esto. Eso es todo un proceso, muchachos. Compartir audio. Y este es el video que me gustaría que viéramos. Muy cortico él. ¿Sabe qué es el DANE? Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Sus responsabilidades son las de planear, diseñar, producir, analizar y difundir las estadísticas oficiales de nuestro país. Pero, ¿para qué sirven estas estadísticas? Preste atención. Con base en ellas, el Gobierno Nacional puede tomar decisiones para el desarrollo económico, social, agropecuario y ambiental de los colombianos. ¿Y qué clase de estadísticas son? El DANE le presenta al país datos relacionados con el sector industrial, económico, agropecuario, de la población y su calidad de vida, y sobre muchos otros importantes sectores. Actualmente, el DANE le ofrece a Colombia y al mundo más de 70 investigaciones. Entre ellas, se pueden mencionar la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la Encuesta de Calidad de Vida, el Índice de Precios al Consumidor y el Censo Nacional de Población y Vivienda. Cortico y sustancioso. Entonces, ese video nos ayuda también para el tema de la estadística. Ese es el trabajo para estas 2 semanas. Quiero preguntas. Espérese, porque si no empieza a sonar eso feo. Quiero preguntas en este momento sobre el trabajo. Si hay alguien que quiera ingresar en este momento a esta transmisión, yo le voy a copiar el link, ¿cierto? Andrea Márquez, los que no están en el grupo. Les acabo de, este último que les acabo de enviar es por si alguien quiere estar en esta transmisión para hacer su pregunta en vivo, que me encantaría. Le quedan 3 minutos a esta transmisión. Si quiere, entre, pone su nombre, pone, cuando yo lo vea acá en una salita que tengo, antes de ponerlo en el en vivo, usted pone su cámara y en ese momento yo lo pongo, si quiere. Ahora, para Andrea, los que no están en el grupo, yo les envié al grupo, ¿no es cierto? La invitación. Vuelvo y la envío. Vuelvo y la pongo aquí en el chat. O sea, en el grupo está una invitación. Con ese link usted tiene el poder para invitar a sus compañeros a ese chat. Y si se portan mal, pues yo lo saco. Aquí. Y ahí se los mando por acá también. Pregunta de Daniela Carrillo. Profe, ¿usted le da más fácil buscar los trabajos en PDF o en fotos? Me da lo mismo. Me da lo mismo desde que sea por el grupo. Te voy a mostrar una cosa para Daniela. Te voy a mostrar cómo tengo organizados los trabajos. Aquí no tengo descargados los de décimo, pero sí te voy a mostrar. Vamos a mostrar así toda la pantalla. Ahí me veo yo mismo.
Mira, aquí los tengo en mis descargas. Estos son los de noveno. Los de décimo no los tengo preparados para mostrarlos, pero ya los tengo. O sea, ¿yo qué hice? Mira, yo hago esto, semana 1 y 2, y aquí están ya los trabajos, ¿sí? O sea, yo los dejo ahí listicos. Entonces, me da lo mismo, te agradezco infinitamente tu pregunta. Puedes enviármelos, bien sea por fotos o por video. Profesor, y le mandé una captura. Debe ser en el cuaderno, ¿no? No me van a mandar copias de Word ni de... Si es un PDF, es un PDF con las fotos de su trabajo, ¿sí? No, no vamos a aceptar ese tema de los PDFs. Bueno, en resumen, bueno, ¿quieres un resumen? La tarea es investigar cómo se convirtió Bogotá y el informe del DANE. Lo del informe del DANE, cámbiale un poquito el nombre porque realmente no es informe del DANE, sino es un informe sobre la historia de la estadística. ¿Listo? Ahí está en la guía. ¿Alguien quiere entrar? ¿Alguien quiere dar sus impresiones o cierro? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Entonces, la otra semana, si usted quiere entrar al en vivo, no va a haber clase para décimo, pero pues si quiere charlar un ratico, bienvenido, porque tienen 2 semanas para hacer el informe. Así de bonito tiene que quedar en el cuaderno, ¿no? Y si necesita hacer gráficos y cosas, pues gráficos con su debido... Uy, aquí llegó mi amigo, ya se los pongo. Si ve que es difícil dar clase presencial, yo les muestro aquí al amigo. El amigo está acá. Y es el momento porque debe tener hambrecita el muchacho. Bueno. Preguntas, nadie quiso entrar, yo les estaba como mostrando y dando la posibilidad de ingresar para hacer su pregunta en vivo. ¿Quién quiere hacer su pregunta en vivo? ¿Quién? Digo yo, últimos minutos. La profe Elena seguramente tuvo problemas de conexión, con ella entregan por el correo, conmigo por el WhatsApp, compartan ese link para que la gente entre, y si ustedes tienen en su grupo algún compañero que no se ha podido conectar en el grupo y tampoco pudo por el link, le dicen que me escriba un mensaje desde el WhatsApp donde va a enviar los trabajos y yo con gusto lo incluyo. Entonces, tienen 2 semanas. Se resume en un solo... son 2 puntos aparte. Me lo entregan en 2 puntos aparte, profe. La fecha para la actividad es de hoy a mañana. Lizeth, ¿cómo estás? Bienvenida, mucho gusto. Yo voy a mostrarle a Lizeth, ya que Lizeth preguntó. Entonces, yo me voy para acá. Le digo, mire, Lizeth, mírese acá arriba. Dice acá arriba y defina. Aquí es cuando se lo estoy entregando, ¿verdad? Fecha de entrega y revisión, o sea, de ustedes, para mí. 8 y 9 de febrero, o sea, hoy y mañana, pero como es trabajo para 15 días, también me lo pueden entregar el 15 y 16. No me lo pueden entregar el 10, 11, 12, 13, 14, porque va a estar cerrado el grupo. No me lo pueden entregar antes de, pero sí, aquí, hasta el 16. Encuentro sincrónico 8 de febrero. Adelantémonos y miramos. Adelantémonos a la siguiente clase y miramos que nuestro siguiente encuentro sincrónico es el 22 de febrero. O sea, el siguiente video es el 22 de febrero. Ahí le respondí a Lizeth. ¿Quién más? ¿Hay alguna otra pregunta o dejamos de ese tamaño? Importantísimo para mí. Me toca también decirle a los directores de grupo. Ustedes se encuentran en el blog Sociales Divino Maestro. Mírenlo acá. Ahí lo están viendo de fondo. Mira, ahí está el blog todo bonito, Sociales Divino Maestro. La guía está acá, vea, la guía de décimo, aquí está. Clic acá. Ahí está la guía de décimo. Lo que pasa es que si yo me cambio, toca ponerlo primero así. La guía de décimo, ahí está, véala. Documento de apoyo para eso. Aquí está el de la historia de la estadística, ahí está. El que sí no está es el del DANE, pero no es fundamental para que usted lo saque adelante. La guía. No es más, muchachos, de décimo. El año pasado trabajamos muy parecido a esto. La diferencia es que les estoy haciendo ahora una explicación por video. Entonces, creo que no es más. A ver si hay más preguntas. Si alguien quiere entrar, vuelvo y les copio la invitación, profesor. ¿Y cuándo van a prestar computadores? ¿Están en eso? Realmente, si fuera por mí, yo me iba mañana y se los prestaba. Los que tengo allá. Pero, pues, si quiere chat, entre. Entre, ahí le mando el link. Veo que le mueve mucho el tema. Entre a ese link y charlamos unos minuticos. Ya estoy por terminar la clase. Si tiene algo más que quiere hacer, si tiene poquitos datos, se puede retirar. Ayúdenme a conseguir a los demás muchachos en el
en el grupo, por favor. Una feliz tarde para todos. Chat quiso entrar. Ah, sí entró. Profe Marcela. Uy, apareció la profe Marcela. Va a entrar la profe Marcela. Bienvenida de nuevo. Gracias. Estábamos ya terminando con los de décimo, básicamente. Tienen un par de dudas pequeñitas que ya les resolvimos. Somos todos juiciosos con eso. La primera era que en estas semanas, ¿cómo tenían para entregar? Les dije que la fecha máxima es el 15 y 16 de febrero, porque este es un trabajo para 15 días, que vamos a trabajarles el tema de la estadística y que hay dos actividades. Una es responder cómo fue que Bogotá se convirtió de una ciudad pequeña a una mega urbe. Y la segunda es que deben hacer un informe explicando la historia de la estadística. Pero pues no somos tan mala gente porque nosotros les entregamos los textos de apoyo, ¿sí? Los textos de apoyo lo pueden encontrar en el blog Sociales Divino Maestro, ahí se llama Documento de Apoyo Guía Sociales Décimo, ahí lo encuentran, o en el computador, si tienen ahí en la misma guía, copian todo y lo pegan en su navegador y lo pueden descargar. Y si no, en el chat. Y si son de 10.3 y 10.4, se comparten también el chat. Mejor dicho, no hay excusa para no hacer el trabajo. Sí, Luis, ya tú bien lo has dicho, tuve unos pequeños problemas de conectividad, pero sí, más claro no puede ser, chicos. Luis es un profe que va al grano, les ha dicho cómo son las cosas, entonces, ojo chicos con las entregas, no entreguen al profe Luis, no le entreguen en días que no son. Recordarles, chicos, porque ustedes me envían a mi 10.3, 10.4, me envían a través de correo electrónico, que pongan el nombre y el curso, chicos. Nosotros no tenemos bastantes estudiantes como para adivinar quién es el dueño del correo y de qué grado es. Entonces, recordarles que, por favor, pongan siempre eso, nombre, nombre, su primer apellido y el curso para saber en dónde vamos a archivar pues, los trabajos que ustedes envían. Y, pues, chicos, la diagnóstica que fue supremamente sencilla, era una actividad muy sencilla, les dio un abrebocas a lo que el profe Luis les mostró hoy en la guía, y es toda la parte inicial de demografía y de estadística que es supremamente importante para todo el estudio de las poblaciones y sobre todo con este aumento de población que hemos tenido en los últimos años. Entonces, ojo con eso, porque es importante el tema que estamos trabajando y pues a futuro nos va a servir a todos para empezar a mirar causas, consecuencias y cómo, cuál es nuestro papel dentro de esa misma sociedad. Exactamente, mi profe. Exactamente, mi profe. Entonces, así quedamos. Ya aquí nos vamos despidiendo. Ya nos vemos el 22 con los estudiantes de décimo. Es nuestro próximo encuentro sincrónico. Ya todos tienen que haber entregado ese trabajito en las fechas o al correo para la profe. Entonces, les entregaremos como un informe de cuántos han entregado y demás. Listo, mi profe. Gracias, Luis. Gracias, chicos. Que tengan feliz tarde y a trabajar juntos. Vale, nos vemos. Una feliz tarde para la profe Elena. Ahí estuvo. Yael Morales, ponga su cámara. Ponga su cámara y active el micrófono. Esa es la forma de hacerlo ingresar. Perfecto, ya está poniendo la cámara. Listo. ¿Cómo me le va, compañero? Hola, ¿qué tal? Bien, bienvenido bien. Entonces. Ahora sí, usted tenía unas preguntas, si quiere plantearlas. Bueno, una de las cosas es que, bueno, le iba a preguntar, que imagínate, le iba a decir que yo sí mandé mi trabajo y cuando mostró las listas, todo lo que está corrido, no aparecí yo, y pues me estoy preguntando eso. Listo, ¿no? Vea, perfecto. O sea, usted fue el valiente que quiso meterse acá en vivo, pues entonces yo le voy a buscar aquí en vivo. En vivo su trabajo de una vez. Usted, Tran, yo lo busque, ¿no es cierto? Y aquí se está compartiendo, entonces voy a buscar Morales, ¿verdad? Ajá, Yeal. Morales Yeal, ahí está Yeal. Mire, solo para usted y solo porque usted fue el valiente. Yeal Morales, ahí está, ahí alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Ajá. Lo pongo más grandecito acá. Sí. Más grandecito. Sí. Ahí se está viendo, ya Yeal Morales, en el 10.3. Ahí está usted está perfecto. Bueno, esa ¿qué son estas notas para usted y para todos los compañeros? La primera y la segunda eran las actividades diagnósticas y demás, las actividades previas, perdón.
Ahí están sus dos notas y la nota de la actividad diagnóstica. Pues usted en este momento está bien. Ah, ok. Ahí está. Pues, listo. Entonces, gracias por entrar. ¿Tiene alguna otra pregunta? Ok. No, esa era mi pregunta. Listo, perfecto, ya. Listo. Espero en todos sus trabajos. Bueno. Una feliz tarde. Espero vernos pronto. Bueno, así de fácil fue ingresar. Uno de los estudiantes entró, le mostramos la nota. Para todos ustedes van a tener la nota, ¿cierto? Publicada. Una feliz tarde para todos. No sé si haya más preguntas acá en los comentarios. Hasta luego. Listo. Uno, un valiente entró y vea, en vivo y en directo le entregué su nota. ¿Por qué? Porque si usted entrega, pues ahí está la nota. Les dejo los grupos abiertos. Miren la guía. Hoy y mañana es el día de entregar. ¿Listo? Una feliz tarde para todos. No hay más preguntas. A ver, chao, Paula Bejarano. Ay, Paula Bejarano. Algún día nos vemos de nuevo en presencialidad. Una feliz tarde para todos.